Hola amigos de D-Box, soy Javier Ponzone trayéndoles lo mejor del entretenimiento acá, en Luz, Cámara, D-Box. Michelle, quiero hablar de tu personaje, de Magalí, porque para la gente que la vio o no la vio, tiene una historia de amor muy interesante con Zanini, que es un personaje que a mí me encanta, que sé que sos muy amiga también de él, ¿no? ¿Es así? Sí. Pero quiero hablar puntualmente de tu historia. Sí, que puedo decir de Magalí es que ella empieza la serie como una persona que no tiene ninguna responsabilidad. Claro. Ella no tenía casa, no tenía trabajo, no tenía novio. Y durante, mientras se pasó las tres temporadas, ella ahora está un poquito más segura. Bien. Mucho no. Ella está un poquito más segura, un poquito más responsable. En esa tercera temporada, Magalí tiene un novio, Magalí tiene un trabajo. Ella tiene un poquito de responsabilidad. Y su relación con su novio, Zanini, que es interpretado por Cauete Loli, muy amigo, su relación es muy divertida porque a ella le gusta mucho Zanini, pero ella no sabe cómo lidiar con un novio tradicional que desea dormir junto y pasear con, ¿cómo se dice? Con las manos. De la mano, sí, claro. Pasear de mano. Para ella eso no existe, ¿no? ¿Por qué? Me contaron que en la tercera temporada aparece otro personaje que te va a poner un poquito celosa. ¿Estoy bien? ¿Estoy en lo cierto? Sí. Infa. Sí. En la vida amorosa y en la vida profesional también. Claro, totalmente. Sí, porque con la presencia de una nueva personaje, Magalí y Luna se quedaron muy celosas. Claro, me imagino. ¿Recordás alguna escena en la que te divertiste mucho y que no podías volver al personaje? Hay una escena que me divertí mucho, que está en la primera escena de la tercera temporada, pero no puedo decir mucho, pero tienes algo a ver con Godard, tiene que ver con Godard, la película. Ah, bueno, ok. Vamos a ver. Lo vamos a recordar. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Felicitaciones por las dos temporadas, por lo que se viene y porque haya una cuarta temporada. Sí, gracias. Ojalá que sí. Gracias. Nosotros nos vemos en otro especial, por supuesto, de Luz, Cámara, D-Box. Luz, Cámara, D-Box. Los invitamos a ver El Negocio domingo a las 21 horas en HBO con D-Box.